Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la XXIII Feria de Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en el Facebook de Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Libro sí, también rock, bayonetas no, Rebeldía política contra cultura y guerrilla, y guerrilla perdón, de 1965 a 1975, Una mirada provinciana, del maestro Salvador Camacho Sandoval. El autor se encuentra acompañado el día de hoy por Ana Victoria Velázquez Díaz y Rodrigo de la O Torres. Me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos antes de cederles el uso de la palabra. Ana Victoria Velázquez Díaz es licenciada en historia por la Ua. Actualmente desempeña como investigadora en la bóveda Jesús F. Contreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus temas de investigación incluyen la historia cultural y las identidades regionales. Rodrigo Alejandro de La O Torres, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Campeche y, maest y maestro y doctor en Historia por el Ciesas, sede peninsular en Mérida, Yucatán. Realizó una estancia postdoctoral en el doctorado en Estudios Socioculturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes entre 2015 y 2017. Imparte clases en las licenciaturas de Historia y Gestión Cultural de esta Casa de Estudios. Recientemente se publicó su libro De Corsarios, Mares y Costas: El corso en la construcción del espacio y experiencias marítimas en el Golfo Caribe de 1527 a 1620, con el sello editorial de la UAA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación giran en torno al fenómeno de la piratería en el Golfo Caribe y en la historia social y cultural de las emociones. Salvador Camacho Sandoval es licenciado en educación, maestro en investigación educativa y doctor en historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago. Es premio John Nubin en Chicago y premio Aguascalientes en humanidades. Enseñó e investigó en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Fue cronista del Estado, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores consejero electoral en el IFE y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha trabajado en la Administración Pública, en proyectos de educación, cultura y ciencia. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor invitado en la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Chihuahua y en la Pedagógica de Hidalgo. Es autórico, autor y coautor de varios libros, entre ellos Controversia Educativa entre la Ideología y la Fe. La modernización educativa en México, Historia de la Educación en Aguascalientes en el siglo XX, Bugambilias, 100 años de cultura y arte en Aguascalientes, y La temible sexualidad, Reformas Educativas y Libros de Texto en Debate. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Eh, yo me voy a permitir leer un, una pequeña presentación que realicé sobre este libro. Mm. El libro libro sí también rock bayonetas no de Salvador Camacho Sandoval nos da una mirada a las décadas de los años 60 y 70 desde el estudio de los movimientos sociales y culturales presentándonos así una época caracterizada por la rebeldía juvenil mucho hemos escuchado sobre 1968 el año que hizo temblar al mundo como lo calificó el diario del país a 30 años de los sucesos Movimientos a nivel mundial se formaron y dieron esperanza a los jóvenes rebeldes, aunque en ocasiones también se convirtieron en tragedias. Tal fue el caso de nuestro país, donde tuvo lugar la matanza de Tlatelolco. En México, el movimiento del 68 se ha centrado por lo general en la Ciudad de México. Algunas veces se piensa en él solo como el 2 de octubre. Ante ello, diversos investigadores se han dado a la tarea de descentralizar tanto temporal como geográficamente el año de 1968. Gracias a ello obtenemos estudios como el presentado en este libro, donde el doctor Camacho propone que los movimientos de los años 60 y 70, si bien tienen una ruptura en el 68, no se limitan ni a ese año ni a la Ciudad de México. Tomando como escenario la Ciudad de Aguascalientes, este libro presenta seis ensayos que nos muestran una mirada provinciana, como lo dice su título, de una época de rebeldía y que al mismo tiempo desafían esa común creencia de que en Aguascalientes no pasa nada en materia de disidencia social. En el primer capítulo encontramos un estudio de la huelga que sacudió al Instituto Autónomo de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes, antecesor a la UAA, en la primavera de 1966. Aquí se cuestiona el uso de la autonomía durante esta huelga para avanzar fines políticos y acciones que, en este marco, eran contrarias a la autonomía misma. Si bien esta huelga sigue una marca gobernista, es claro el sentimiento estudiantil de una necesidad de ser escuchados y de ser tomados en cuenta en el escenario político. Tenemos luego un capítulo dedicado al rock como símbolo de rebeldía en Aguascalientes. ¿Cómo, dónde y qué se escuchaba? La distribución de discos y revistas. Todo ello abona a la historia de la contracultura en la ciudad y, por supuesto, el tema de la corporalidad, qué significaba verse como rockero y, en cierto modo, de personificar la disidencia en el Aguascalientes de los 60 y 70. Los siguientes dos capítulos nos hablan del acontecimiento de ruptura en la estructura de este libro, el movimiento del 68. Debemos recordar que por muchos años los jóvenes que deseaban estudiar en la universidad debían irse a otros estados de la república. La mayoría se mudaba a la Ciudad de México. Es así que siendo varios de ellos estudiantes del IPN o la UNAM, se desarrolló el movimiento de 1968. Estos estudiantes regresaron pues a su terruño con crónicas distintas a las mencionadas en la prensa. Y es así que este capítulo retoma la actividad política de estudiantes en Aguascalientes a modo de solidaridad con el movimiento en Ciudad de México. El quinto capítulo es un acercamiento a la historia de las emociones, específicamente del miedo hacia los estudiantes a quienes la prensa equiparaba con la amenaza comunista. Comenzamos a ver la dualidad del estereotipo del estudiante que algunos medios de comunicación sostienen aún en la actualidad, los buenos, los estudiantes que sí estudian, y los malos, los activistas, agentes externos que se hacen pasar por estudiantes a quienes tachan de flojos, agitadores y comunistas. Por último, tenemos un capítulo dedicado a los años posteriores a la matanza de olco donde el autor se da la tarea de seguir el rastro a quienes dicho suceso les dio a entender que el camino social se conseguiría mediante la lucha armada. Nos sumergimos, pues, a los años 70, una época de guerrilla rural y urbana y, en consecuencia, de represión en forma de la guerra sucia, la cual aún hoy en día no termina de esclarecerse. Debe resaltarse que este es un conjunto de textos de gran importancia para comprender el desarrollo de los movimientos sociales en Aguascalientes, no solo por conjuntar por primera vez estos acontecimientos como parte de una época y no como hechos aislados, sino también porque abre la puerta a nuevos debates frente a cuestiones como la autonomía, la contracultura, la disidencia y la radicalización ideológica. Es de esta forma también que rebasa las fronteras de nuestro Estado a un ámbito nacional como una invitación a continuar este tipo de estudios en las diversas zonas del país, alejándonos poco a poco del centralismo al que algunas investigaciones han caído continuamente. Finalmente me gustaría resumir el contenido de este libro citando una frase del mismo, puesto que este conjunto de, de ensayos apela a la comprensión de una época convulsa en la que los jóvenes fueron protagonistas de la historia. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal? Saludos a quienes están visualizando esta presentación del libro del doctor Salvador Camacho. Eh, quiero comentar, eh, iniciar comentando que el libro representa una aproximación novedosa, interesante, distinta a un proceso histórico del siglo XX mexicano, en donde normalmente se visualiza o se entiende limitado a la Ciudad de México y a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus escuelas adyacentes, y en particular, como también ya comentaba nuestra colega Victoria, al 2 de octubre. ¿no? Eh, sin embargo, este libro viene a ampliar el horizonte de ese proceso histórico, que no, fue un sol, que no solamente fue un proceso histórico eh, limitado a ese, a ese ámbito geográfico y a esa comunidad de la sociedad eh, este, mexicana, sino que también logró alcanzar lugares como... Aguascalientes. Y es justamente ese es, es el, uno de los principales aportes del texto. De hecho, eh, la lectura de cada uno de los capítulos nos va a permitir en, encontrar una dimensión específica y particular dentro de ese proceso histórico, mmm, digamos, un poco más amplio o compartido con el resto de, del país. De hecho, esto es una de las cuestiones que también hacen que el libro sea bastante oportuno, no solamente en este momento, eh, sino que también permite in, eh, colaborar. O plantear hasta qué punto este movimiento de estudiantes, de protesta, de movilización cultural, de, de cambio, de crítica derivada desde los grupos estudiantiles fue solamente algo reducido o se puede hablar de un movimiento a nivel nacional. Esto me parece fundamental porque, por un lado, nos va a permitir eh, eh, entrelazar testimonios orales, pero también nos va a eh, en, entrecruzar con o vincular con testimonios escritos derivados de. Oficiales eh, encubiertos o que venían a espiar incluso a las movilizaciones de estudiantes aquí en, en Aguascalientes, y que estos documentos están en el Archivo General de la Nación. También vamos a encontrar, evidentemente, fotografías, vamos a encontrar eh, sonidos, música eh, de diverso tipo y también la propia memoria de, del autor y los contemporáneos aguascalentenses que se mantuvieron aquí en, en la ciudad o que emigraron a la Ciudad de México y les tocó vivir ese momento. Es decir, una de las cosas que eh, me, me, me gusta o me gustaría resaltar en este momento es hasta qué punto el siglo XX mexicano no solo se circunscribe a la Ciudad de México, sino que en términos culturales y sociales abarca diferentes formas de vivir estos procesos que se consideran exclusivos del centro o que se ven todavía a nivel, a escala nacional pero que todavía hace falta observar cómo se vivió, no solamente en términos más regionales o locales, sino también a nivel de las personas y, y de, de, lo, de los actores sociales, de los sujetos sociales que finalmente fueron quienes vivieron esos procesos. Y uno de los aspectos que me gustaría resaltar aquí es justamente una dimensión que es apenas está historiográficamente hablando, está siendo apenas un área de estudio que está empezando a crecer, que es el, la, la relación entre movimientos sociales, eh, particularmente movimientos estudiantiles y el asunto de las emociones. Eh, aquí uno, el capítulo quinto, uh, en el, con el cual este también colaboré con el, con el doctor Salvador. Eh, en ese capítulo eh, me permito hablar también en, en plural. Eh, hablamos, com, compartimos una visión sobre cómo observar esta movilización social, pero desde las emociones. Y esto me parece que es una, un aporte importante en la medida en que nos revela que el tema aún da para más investigaciones, es decir, el tema no está agotado y aunque se tiene el panorama general, la cronología de la movilización, las, este, las interpretaciones este, políticas, culturales, sociales, económicas incluso, eh, y, pero aún hace falta atender estos elementos como culturales, como las emociones, porque eh, permiten observar no solamente cómo se vivió el interior de la movilización sino también cómo la sociedad se sintió frente a esta actividad de los, eh, de los estudiantes y esto es, esto es algo muy, muy relevante porque nos va a observar que el movimiento no solo se, se circunscribió o se delimitó a una serie de discursos de movilizaciones sino que también impactó en la sociedad y que causó pues entre otras tantas cosas la generación de un miedo que si bien ese miedo pudo obtener razones concretas o razones imaginadas como, por ejemplo, el hecho de la cercanía de, de, de Cuba, por ejemplo, que ya para ese momento, después del triunfo de la Revolución eh, Cubana, eh, ya se declaraba como un país este, de corte eh, socialista, ¿no? Entonces, eh, eso oh, geográficamente causó cierto, cierto escollo enmarcado en la guerra cultural de la Guerra Fría también. Entonces propició, hubo un contexto que propició, la, eh, un, fue un caldo de cultivo para la generación de miedos o percepciones sobre los estudiantes que los consideraban como una amenaza, como un problema, como un, algo que pudiera incluso llegar a desestabilizar la herencia revolucionaria de México. ¿no? Entonces es súper interesante porque el libro en ese capítulo y en los demás va entrelazando estas experiencias de los propios eh, eh, estudiantes, pero también de cómo las, la sociedad fue mirándolo. Y esto es muy interesante porque, además de las fuentes que citaba al inicio de mi intervención, incluimos las fuentes hemerográficas, los periódicos que hablaban y que vertían un discurso de desconfianza, de temor, de argumentaciones. En donde se señalaba a los estudiantes como de todo menos estudiantes, no se les señalaba incluso como posibles transgresores a, a lo que se espera en el orden social, no solamente eh, social en términos del, del orden, del, 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 de este, digamos, de cada, cada grupo social en su sitio, sino incluso también en el orden religioso, no el hecho de estar cercando al comunismo y que el comunismo era sinónimo de anticlericalismo o antirreligión o de ateísmo. Entonces, todo este, todos estos eh, contextos culturales en México dieron pie a que se percibiera. De hecho, eh, digamos en, en términos medio teóricos, metodológicos, eh, para que se perciba, o sea, se define una emoción como esta especie de tensión de energía que se vive en una cierta situ situación. Es decir, debe de haber un objeto, algo o alguien en alguna situación que nos provoque algo. Y en ese sentido hacemos cosas sociales. Es decir, imaginarnos futuros posibles, ya sea de, eh, con un, como si fuera una tragedia, como fue en este caso, o futuros posibles más felices, ¿no? es decir, lo interesante es esto, que está la movilización de los estudiantes, la sociedad, uno de sus vehículos fueron no solamente los periódicos, también es otro, es otro tema a investigar, eh, todo el, el asunto del de eh, eh, discurso clerical, que mm. algunos está plasmado en el periódico, pero seguramente también en, en todos los encuentros religiosos. Se vertió en su momento todas estas ideas, y lo interesante de esto es que el hecho de dedicarle espacio, tiempo y letras a este, a este movimiento desde esta esa perspectiva nos va a relevar, relevar, revelar perdón, no solamente los temores, sino que también están propiciando algo en la sociedad, y es una cosa muy importante porque al fin y al cabo vamos a observar eh, cómo justamente los jóvenes sí influyeron en su propia realidad y en su propio contexto histórico. Uh -huh. Quisiera. Eh, Agradecer sí. el espacio y seguir en el diálogo. Muchas gracias, que interesante. Yo, bueno, yo quiero intervenir en primer lugar para agradecerles su participación y quiero decirle a la audiencia, lo cual un saludo con, con afecto, agradezco el interés por este libro. Quiero comentarles que tanto Victoria como Rodrigo participaron en la elaboración de este documento. De manera específica, Victoria trabajó en la huelga del IACT, que de autonomía no tuvo, no es verdad, en realidad fue un tema político en donde intervino eh, el entonces gobernador eh, Olivares Santana y Palomino Dena. Uh -huh. ¿Mm? Y también de manera específica, como ya lo mencionó el doctor Rodrigo se involucró en un ensayo que después se publicó en el Colegio de San Luis. Este libro recupera ese artículo y algo muy importante es la incorporación de estas inquietudes de jóvenes historiadores sobre temas que mm. nosotros en otras generaciones hemos olvidado, ¿no? el tema de las emociones vinculadas a la historia, al pasado. Eh, por eso mismo yo los invité con mucho gusto, cariño, y porque son partícipes de la elaboración de este trabajo. Me detengo. El título, Libros Sí, también Rogue, Bayonetas No, tiene que ver con una consigna que se, se escuchó en voz de los y las jóvenes de entonces, en los años 68, 69, después de la matanza del 2 de octubre. Eh, salieron a la calle gritando, libros sí, bayonetas no, libros sí, bayonetas no, y yo le agregué entre paréntesis también rock, incorporando esta inquietud de, de los jóvenes, de lo que algunos teóricos llaman contracultura, tiene tres grandes rubros, la rebeldía política, la contracultura y la lucha armada, aquí en Aguascalientes, el libro está dedicado a los jóvenes irredentos, a los jóvenes rebeldes, soñadores, que luchan por un mundo mejor, aquellos jóvenes que incluso perdieron la vida y a los jóvenes de la actualidad. Hablar de historia no es hablar del pasado únicamente, es hablar del presente, tiene una dimensión eh, temporal de largo aliento también. Y también está dedicado este libro a, a mi nieta, a Luna, con demasiado amor. Y lo resalto porque es parte de una nueva generación, una, una generación que le va a tocar una situación, un México, en un Aguascalientes difícil. Eh, y que lo que yo soy educador también y creo que la educación tiene que formar nuevas generaciones no conformistas, sino rebeldes. Porque el México que tenemos y el Aguascalientes que tenemos puede ser mucho mejor. Y la nueva generación tiene que ser muy dinámica. Estos trabajos tienen, desde luego, un sustento académico, teórico, metodológico, con un rigor que exige eh, la universidad en su sentido más amplio. Pero también tiene un basamento afectivo, personal. No soy de la generación del 68. Eh, yo tenía incluso en el primer apartado hay una especie de autobiografía que nos habla de los años 60, 70 y una trayectoria que yo tengo como académico, pero también como entonces joven, eh, inconforme, rebelde. Y esa, esa experiencia me, me estimuló a hacer este libro. Eh, son ensayos mmm, que a veces no tuvieran una secuencia, pero que a final de cuentas me animé a publicar porque hay eh, la necesidad de sacar finalmente un texto para que no se quede ahí ya guardado para siempre. Y este fue una de las razones por las cuales yo me atreví a a proponer a la universidad a mi universidad Fue aceptado por el consejo editorial y estoy contento porque puedo compartir eh, este libro con jóvenes que ahora ya no lo son y que estuvieron vinculados a esta historia es una historia como ya se dijo local una historia nacional y una escuela una historia internacional porque los actos de rebeldía aparecieron en Estados Unidos, el movimiento eh, por los derechos mm, civiles con Martin Luther King, Malcolm X, el movimiento uh -huh. gay el hipismo en Checoslovaquia la lucha en contra del autoritarismo soviético en América Latina en fin, Japón en, en, en Asia lejana y desde luego está el 2 de octubre está esta rebelión de los jóvenes de la Ciudad de México, se rescata también eh, algunas manifestaciones en otras entidades, yo recuerdo uh -huh. Victoria y yo estuvimos, bueno, también Rodrigo, buscando a ver dónde había manifestaciones, afortunadamente ya hay trabajos que nos hablan de estas expresiones, la música está presente aquí, también hay que decirlo, yo entrevisté junto con otros compañeros a a jóvenes que empezaron en Aguascalientes a descubrir el mundo del rock. ¿Mm? E, y junto con ello, pues lo que se llama la contracultura, las formas distintas de vestir, las formas distintas de hablar, el, el uso, la apertura hacia la sexualidad, hacia las drogas, hacia filosofías eh, orientales, etcétera ahí finalmente, para poder tener un diálogo ahorita, un apartado muy triste, muy lamentable, de jóvenes que decidieron no ir por el camino de la política, sino de la guerrilla, de la lucha armada. Y eso uh -huh. no fue exclusivo de Aguascalientes, fue también parte de eh, otros lugares dentro y fuera del país. Eh, la revolución cubana había influido mucho, eh, la revolución mexicana era un punto clave en donde se decía, se puede hacer el cambio vía las armas. Eh, tuvieron un desenlace trágico, pero yo lo registro como un momento histórico que debe de ser conocido, analizado y juzgado también por quien tiene interés en la historia de Aguascalientes. Yo agradezco a la Universidad Autónoma de Aguascalientes esta oportunidad porque los libros se escriben también para que se lean. Uh -huh. Aquí lo dejo. Hace un momento estábamos hablando de algo que a ti te interesó. Sí, sobre todo de ese último capítulo, cuando Ajá. estaba revisando yo el, el libro para, para esta presentación, eh, yo vi en este último capítulo sobre la guerrilla, este usted habla sobre el martirologio y... y los mártires en el sentido de la revolución uh -huh. y me preguntaba en este caso hablan de un personaje específico de la guerrilla en aguascalientes que fue perseguido por las autoridades y lo encontraron este pues muerto y se decía se si hubo un debate si hubo un suicidio o si lo habían lo habían este sí, fue, sí, fue la policía o qué fue lo que pasó? Y a mí, me, a mí me entró una pregunta ahí sobre, sobre el martirio de, de estas este, personas, pues luchadoras sociales o etcétera. ¿Hasta qué punto en los guerrilleros el martirio es este, por esta radicalización ideológica o por la idea de sacrificarse por el otro y hasta qué punto es eh, una cuestión eh, personal? ¿Cuántos de ellos van a... a Ponerse en riesgo o a morir pensando en tal vez vea cómo queda mi nombre en la historia o cómo es mi funeral. Esta cuestión un poco uh -huh. más este, e ególatra hasta cierto punto. Sí, bueno, el, el tema es, es complicado. A mí me parece que puede hacerse un análisis psicológico de estos líderes eh, y no es exclusivo del 68. Podríamos referirnos a la historia siglos anteriores, ¿no? estos personajes que luchan por eh, la sociedad, por el bien común y que arriesgan su vida, uh -huh. hasta dónde son luchadores auténticos o hasta dónde está su pretensión de, de pasar a la historia. Mm, sí, eh, analizando el, el, el caso de Aguascalientes, bueno, son varios casos de Aguascalientes, en especial a este esta persona, este joven, eh, se le recuperaron los, el diario. Uh -huh. Y él en su diario habla de que, que puede morir y que está dispuesto a morir. Y lo dramático es que es un joven con una vida por delante. Uh -huh. En mi apartado autobiográfico yo hablo de mi paso por eh, Nicaragua. ¿No? Yo estuve en Nicaragua tres años después en el tema de alfabetización y se veía pues, todo el caos que había dejado la guerra. Eh, la percepción que yo tuve siendo joven es de un, una utopía. Desgraciadamente Nicaragua tiene ahora un gobierno autoritario que no ha cumplido con los sueños de aquellos jóvenes que perdieron su vida en aras de crear un, un mundo mejor. Y esto es muy triste, la historia nos enseña también que la vía armada eh, trae consecuencias negativas que no deben repetirse. Es una etapa también en donde uno tiene que comprender que este radicalismo se debe a que había un rad radicalismo autoritario del Estado. Uh -huh. o para los jóvenes, mis alumnos de la licenciatura, ¿Verdad? Les parece extraño que eh, en los años 70, 80, no hubiera un pluralismo político, uh -huh. que nada más hubiera el PRI, ganaba aquí, ganaba siempre. Y, y que por más que se, se hacía una lucha a favor de la democracia, pues llegaba al autoritarismo de Estado y e lo impedía. Y eso no es exclusivo de México. Argentina, las dictaduras en Chile, en Paraguay, en América Central, etc. Uh -huh. ¿Verdad? De ahí también la importancia de dedicarle un capítulo a esas luchas antiautoritarias y antidictatoriales de, de América Latina. Me parece muy interesante este, este, este punto porque nos permite observar varias dimensiones del fenómeno. Una de ellas es la forma en la que estos personajes vivieron lo que les tocó vivir y la forma en la que le, en la que vivieron estos estos acontecimientos. Eh, digamos eh, violentos no está, inmiscuirse o, o usar la vía de la violencia para este justamente alcanzar estos estos ideales pero desde luego como bien comentaba el doctor Salvador eh, también está en el marco de un, de un, de un estado que eh, pues se asumió o se asume ya históricamente y en su mismo momento también como un estado autoritario y don, en donde la democracia era poco más o poco menos que letra muerta no plasmada, en el, en el papel. Entonces es muy interesante porque justamente son las vidas de estas personas, de estos personajes, que hacen que estas historias cobren una dimensión que no solamente se limite o que sea una dimensión eh, relacionada únicamente a las cuestiones estructurales o a las cuestiones políticas más amplias, ¿no? sino que verdaderamente eh, accederá a los testimonios, a, a esta documentación a través de la cual yeah. se pueda observar este lo que vivieron pues abre un, un matiz mucho más, más amplio, más humano, que desde luego nos permite comprender de mejor manera, en este caso por ejemplo, el, el papel del, de la violencia como un instrumento para ejercer o hacer o intentar hacer política. ¿no? Sí, estamos en una década, yo digo que el 68 es, comprende 1965, 1975, eh, en donde... Se lucha en contra del autoritarismo, no solamente político, sino también un autoritarismo uh -huh. eh, generacional. Uh -huh. Es la época en donde los jóvenes están en contra de la momisa, <risa> <¿verdad>? <risa> sí. la chaviza contra la momisa. El, los jóvenes están en contra de una cultura, de un status quo, de un conformismo. Y las manifestaciones contraculturales, el rock es una expresión de ello. En la prepa, ¿verdad? en el IACT, se da esto. ¿no? Tú uh -huh. lo investigaste, tú tienes por ahí testimonios de cómo los jóvenes se organizaron sí, y se hicieron protagónicos. Incluso, bueno, en lo que a, a mí me tocó colaborar con lo de la huelga, si bien hablamos de, de cómo la autonomía existió como una excusa para transgredir la misma autonomía, lo que hablan los testimonios es que. Muchos de estos chicos que estaban entrando a la preparatoria, no les importaba quiénes eran los maestros ni quién iba a quedar, porque bueno, se trataba de cambiar los directivos, no les interesaba cambiarlos o quitarlos o qué. Ellos decían, no nos escucharon, uh -huh. tienen que escucharnos y por eso entraron también de lleno y apoyaron esta huelga, que por lo que hemos visto en, en, en los estudios, bueno, traía una, una razón de fondo, una razón política. Pero el, el sentimiento de, de los estudiantes, de los jóvenes, de querer participar tanto políticamente dentro de una universidad mediante sus organizaciones, como posteriormente ya en estos movimientos en la vida política del país, pues está, está latente uh -huh. mínimo desde, en Aguascalientes mínimo desde el 66. Ya. Así como hay rebeldía, también hay como el interés, el deseo, el sueño de cambiar el mundo en la institución educativa eh, y como gran sueño eh, un cambio social uh -huh. ¿sí? y esto creo que refleja eh, el espíritu de la época. Mm, no es casualidad que también te mencionaste tú a la revista El País Española, uh -huh. que hablaba sobre el año que quiso... Que se, donde se quiso cambiar el mundo uh -huh. y el Time eh, a, en el aniversario 2018 sacó un número especial para el 68 y lo tituló el, el año en que se quiso moldear el mundo ¿Mm? y estas expresiones nos hablan pues de la intensidad de una época uh -huh. yo aquí dejaría agradezco mucho la participación de ustedes, eh, Victoria, Rodrigo y reitero mi agradecimiento uh -huh. porque es parte de un trabajo que nos costó eh, pues unos, unos meses para cerrar y en mi caso pues hay unos textos que tienen muchos años ¿no? y que uh -huh. finalmente decidí escribirlo. Este, quiero también pues invitar a los eh, interesados a, a comprar el libro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradecer al equipo de editorial, que coordina la maestra Marta Esparza, al equipo de eh, radio y televisión de, de, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque sin su apoyo pues los libros se quedan guardados. Es un trabajo con una perspectiva interdisciplinaria que quiero que pues, la gente lo, se, se interese en él. Pues muchas gracias por su interés. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro. Libro sí, también rock, bayonetas no. Rebeldía política contra cultura y guerrilla de 1965 a 1975. Una mirada provinciana de Salvador Camacho Sandoval. Eh, agradecemos la participación de todos los invitados. El libro lo pueden adquirir en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pueden conocer los demás puntos de venta en la página editorial.ua.mx, donde también pueden encontrar la programación de los siguientes eventos de esta vigésimo tercera Feria del Libro Universitaria en su formato virtual. Muchísimas gracias.